Amigas y amigos de todo el mundo, hoy tenemos el gran placer de tener a la ingeniera Liliana Gutiérrez de la empresa o la organización Comunidad Tribal en Colombia. Buenos días, amiga. ¿Cómo te encuentras? Muy bien. ¿Tú cómo estás, Ramón? Bueno, un placer teniéndote a ti entre nuestro, nuestra audiencia, nuestros sponsors, nuestros clientes que siempre están amigos a para para escuchar esto a esta gente tan brillante como tú. Y sí, cuéntanos Liliana, ¿cómo, cuéntanos un poquito de ti, ¿cómo terminaste en el mundo del cañamo? Bueno, pues eh, yo estudié arquitectura, soy arquitecta. Eh, entonces en la universidad tuve la oportunidad de, de una de las clases eh, de tomar desde tecnología de materiales, en ese momento te la daban como electiva. Entonces, eh, te estaba hablando de hace más de 20 años. Eh, entonces, ahí tuve un acercamiento al, al material desde la investigación que hacíamos como estudiantes para la construcción eh, con materiales vernáculos, que son materiales de la zona, materiales alternativos. Ahí la conocí, ahí fue la primera vez que tuve como la conexión directa de empezar a investigar sobre el cáñamo como un tema de parte universitaria y de parte pues que me empezó a, a interesar eh, esa posibilidad que tiene este material maravillosa de, de aislar el calor y el, aislar el frío. O sea, todo eso en el camino lo fui entendiendo y me encantó. Dentro de esa investigación también vi que, que en el Valle del Cauca se sembró cáñamo por allá en 1929. Por una empresa textilera, testilera en ese momento, una familia vallecaucana trajo unas semillas norteamericanas y las adaptaron acá en el Valle del Cauca en 1929. Estamos hablando de hace ya bastante tiempo. Sin embargo, en ese momento en la universidad no, no tuve acceso a mayor información porque pues estaba también todo este tema que ha golpeado tanto a nuestro país de narcotráfico. Entonces, y todo este prohibicionismo, pues no, no había un desarrollo acá. En ese sentido de este material. Entonces, yo como que en ese momento lo dejé ahí, en la universidad. Y conecté con eso hace más o menos cinco años por, por un líder eh, de una comunidad, un líder espiritual de una comunidad, básicamente. Hace cinco años. Y me imagino que la prohibición te empujó también un poquito a dudar de, la, de las posibilidades de usar esto, eh, este material, durante tanto tiempo que estuvo a tu, a tu alcance, ¿no? Sí, el tema de la provisión es una vaina que, que yo empiezo a, a mirar más como que, que se vivió, que se sigue viviendo, pero nosotros los que estamos ahorita haciendo parte de, de, este, de este trabajo, de esta industria, somos como, como ese control biológico, hablándolo en términos de plantas, control biológico de esa plaga que pudo haber sido el, el, el provisionismo y todo esto, ¿no? que, que tuvo su origen y sus distintas intereses ya hace bastante tiempo wow te debo felicitar porque me has abierto la mente ahorita con esa es, eso que dices que nosotros los que trabajamos en el mundo del hemp o del cañamo somos como sí. como una plaga ¿Cómo como fue que lo dijiste un control de plaga somos somos como el control biológico de esa plaga control básicamente control. wow dices es esta... el que, que se comió que vamos, el material, sí. vamos, a, vamos a sacarle punta a eso, porque la verdad es que la, la prohibición ha sido una plaga no solamente en Colombia, sino en todas partes del mundo. Esa es una dictadura que ha impuesto los americanos a nivel global, que afortunadamente se está acabando, eh, especialmente con, el, con, con ellos mismos que lo están acabando, porque ¿sabe? se dieron cuenta de que eso ya no funciona. Pero el estigma en el resto de los países tiene paralizado a la gente que toma decisiones porque no saben qué hacer si no tienen alguien que les indique qué tienen que hacer. Entonces, es un problema que es global, no solamente en Colombia, es aquí en Australia, ni te cuento. Y, y otros países que, que han roto esas cadenas, pero bueno, para adelante. Te felicito, me has, me has inspirado esta mañana. No, muchas gracias esto, esto tiene en parte como te comentaba eh, el apoyo de, de, de cuando como te comenté que conecté con ese líder espiritual que fue muy genial él llegó y me dijo un momento oye Liliana piensa en el gem o sea estábamos acompañando a esa comunidad para eh, eh, ellos estaban haciendo siguen haciendo una medicina maravillosa a base de cannabis tuvimos la oportunidad, la oportunidad de conectar con esta medicina, con, con eh, medicinas eh, de los abuelos del norte también, las medicinas originarias de los indígenas de acá. Entonces, en ese caminar con ellos, esa conexión es más desde las plantas, o sea, entender la vida desde las plantas permite ese, esa conexión y yo creo que las plantas han sido muy sabias siempre y han, después de tanta evolución eh, sobreviven estando quietas, ¿no? Um, eh... Eh, Te puedo decir algo que, eh, aparte Bien. de esta inspiración eh, y llenonos, yéndonos hacia, hacia la tercera pregunta, estoy muy agradecido de haberte conocido, Liliana. El aporte que tú has hecho a Gemp Engineering con tus diseños eh, han sido fantásticos y maravillosos. Los enseño con mucho orgullo, primero porque somos latinos y, y segundo porque son maravillosos, pues, y, y sé que tú tienes el corazón en eso. Cuéntanos de tus proyectos. Gracias. ¿Qué estás haciendo? ¿A dónde nos estamos dirigiendo? Bueno, pues con Planta Libre, con el apoyo, como bien dices, de, de tu empresa y todo este, este apoyo que puede hacer las empresas australianas que están trabajando con GEM, estamos desarrollando esta casa en Cáñamo, eh, casas sanas desde el futuro, casa eh, bioarquitectura prácticamente. Este julio cumplimos 17 años de... De consolidados de, de creada la, la empresa planta libre que es la que una de las empresas que tengo la, la oportunidad de, de trabajar y, y parte de, 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 del trabajo que queremos hacer es eso desarrollo de casas sanas para el futuro que estamos haciendo ahorita y mediante ya tenemos licencias eh, de construcción este esperamos que en septiembre octubre y, eh, y empezar construcción en febrero en febrero, mover todo esto que estamos hablando y poderlo hacer realidad. Eso con planta libre y con comunidad tribal, que es la fundación que, que apoyamos, la organización. Que bien dices, está todo este trabajo comunitario eh, con el acompañamiento. Me gusta y me gusta eh, pensarlo y me gusta decirlo así: de todas estas licencias, ya, ya tenemos todas las licencias reglamentarias que te pide el gobierno colombiano para, para acceder a los permisos para cultivar cannabis en, en Colombia eh, y me gusta, me gusta pensarlo como una, estas licencias como una divisa que permiten el, desa el, el desarrollo del resto de proyectos que tenemos acá en comunidad tribal a nivel a nivel local y regional entonces esto permite, esto es una divisa para nosotros, es un commodity más que es maravilloso obviamente porque la cannabis eh, y el gem están permitiendo todo este desarrollo toda esa intención de inversión extranjera que eh, mueve la economía comunitaria que, que, que espero que, que sea de verdad, eh, que, que pase de verdad. Entonces, eh, esa divisa mueve el resto de proyectos que tenemos acá, que estamos trabajando hace ya cuatro años en, en esta organización y pues, esperamos contar con todas las personas que, que deseen sumarse. ¿Y cuántas hectáreas piensan comenzar a, a sembrar? Pues mira, eh, con la organización Comunidad Tribal eh, tenemos ahorita 12 hectáreas, pero no solamente queremos sembrar cannabis y, y cáñamo, nosotros nuestra idea es, 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 es sembrar también comida como lo estamos haciendo ya y otras plantas medicinales, también sembramos café, ya uh -huh. tenemos la oportunidad de vender el café a Estados Unidos, estamos encontrando estos caminos de, de, uh -huh. de, de uh -huh. venta uh -huh. justa Disculpe, sí. y, y pronto para Australia también. Y pronto, sí, muy pronto para Australia. Allá está mi hermanita pequeña, muy muy interesada en que todo esto empiece a fluir para, para Australia. Que, con, o sea, y muy bueno, porque es que en Australia eh, eh, hay, hay una educación en la parte del consumidor que tiene forma adquisitiva para pagar estos, estos productos. O sea, aparte de lo que queremos hacer en comunidad tribal, es, es, es educación para que los clientes, para los que los consumidores tengan la suficiente conciencia a la hora de pagar los productos que están trabajados desde base comunitaria, ¿sí? Si tienen el recurso, que lo paguen a lo que vale, básicamente. Estamos un poco sacando los intermediarios que son los que a veces se vuelven complicados para este desarrollo, ¿correcto?, entendiendo que es su trabajo y que está muy bien pero que, que tenemos que tener alternativas en donde que su trabajo funcione pero que también funcione muy bien el de, el, que te, el que está sudándose la todo el día para que ese café esté en la mesa de los australianos pero que ellos puedan y deban pagarlo a lo que vale realmente al precio justo justo básicamente justo. pero también sí. eso justo va ligado a la calidad y estoy seguro que el, correcto al cuidado es... Entonces, Al tema orgánico, eh, aquí mira en esta, en esta tierra maravillosa que tenemos la, la oportunidad de administrar. Eh, te lo digo, tenemos eh, un proceso orgánico de hace más de 10 años con el café, por ejemplo, y eso mismo se irriga el resto de plantas. La medicina que, que, que estamos sacando desde acá tiene toda esa bendición porque tiene una tierra maravillosa, tiene agua propia, tenemos la, la, la bendición de tener agua de nacimiento y ese cuidado ha sido un tema también de, de la misma comunidad que, es, que que ha respetado el entorno que, que ha tejido todo esto que estamos eh, trabajando ahorita Liliana no 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 dijimos en qué parte de Colombia estás para que la gente sepa qué bueno gracias bonito respeto por el territorio muy bien estamos sobre la cordillera occidental de, es un sitio bellísimo en, sí en, esta es en qué parte en Colombia en el Valle del Cauca. Justo, Valle del Cauca. justo, justo, justo eh, bajando la, la cordillera occidental, que es la cordillera, la misma cordillera de los Andes, la, la columna vertebral de toda Latinoamérica. Prácticamente estamos aquí sobre esta cordillera. Y atrás está todo el Valle del Cauca, que la mayoría está cultivada en caña, en caña de azúcar y pues estamos apoyando el proceso de, de esa transición. Sí. Como el, el cáñamo. El cáñamo eh, Fija el CO2, entonces queremos que nuestros gobernantes, en este caso la, la gobernadora del Valle del Cauca, eh, entiendo que ya está muy interesada en, en hacer esta transición, en apoyar a estos proyectos de base comunitaria. Entonces, hacer esa transición, toda esa parte que está detrás mío es plano, maravilloso para oh, trabajar oh, el cáñamo, oh. o sea, tractorable, de una forma obviamente eh, compasiva con, con la naturaleza, ¿no? Ayer estaba, estaba completando el proceso de, de sumar a dos, a dos ingenieros que estaban completando su PhD acá en, sí. en la Universidad de Y una de las cosas que estábamos conversando, y que yo los estaba eh, motivando a entender, de que yo estaba buscando gente como ellos, precisamente porque necesitaba gente más joven. Eh, que se sumara el equipo para poder darle más energía a, a, a estos proyectos pero entonces uno uh -huh. de ellos me dijo, pero Ramón, eh, los proyectos hay que llevarlos con calma, yo le dije, claro que sí, hay que llevarlos con calma, pero hay que llevarlos con calma y con y, pero con mucha fuerza y pasión porque eh, yo, yo, así mismo como le dije a él, te lo, te lo digo a ti para para y a la audiencia yo considero el Cañamo eh, no tanto como el negocio que va a salir de allí, sino una carrera tecnológica. Cuando los gobernantes entiendan de que, es un, de que la tecnología que está detrás del cañamo es realmente el ulti, el, 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 lo que se está buscando aprovechar, este, entonces el paradigma de las decisiones van a, a cambiar completamente, porque todos los países del mundo que están ahorita trabajando en esto, estamos haciendo lo mismo estamos trabajando en el hemping, sí. estamos trabajando en el plástico, estamos trabajando en la comida, estamos trabajando en, en baterías esto no, es, esto no es nada oculto entonces si los gobernantes que, y en un área como tuya como donde tú estás, donde se puede sembrar a, a, a esa escala y si los mm. nuestros gobernantes tienen la mente eh, realmente para apoyar deberían estar dando 100% apoyo irrestricto no solamente la siembra para poder capturar el CO2, el carbono, sino ir mucho más allá. Y eso es lo que, yo, eso es lo que yo pienso. Liliana. Maravilloso. Sí, Así Liliana, eh, quedan dos preguntas. Eh, una es que yo creo que va a ser un poco redundante eh, preguntarte, pero eh, en el, uno de los motivos de esta entrevista es... Eh, es hablar sobre la eh, sobre la economía circular y el papel del gen yo estoy muy emocionado con esto porque sé que hay mucha gente que piensa igual que es, un, eh, es también una lucha un poco más a largo plazo no pero las fundaciones están dadas allí eh, tú crees que nosotros estamos en el inicio de una nueva civilización a partir del cañamo y la economía circular Creo que, que hace parte, o sea, eh, estoy de acuerdo con lo que estabas diciendo hace, hace un momento. Eh, también tuve la oportunidad de ver la entrevista de Ginny Abocarando, esta coterránea tuya, un ser que me parece maravilloso. Entonces, eh, sí, siento que hace parte de, 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 de toda esta eh, nueva economía, la bioeconomía. Estamos, estamos nosotros caminando en este momento para, para eso. Eh, básicamente porque es, no, nos dimos cuenta que, que este otro sistema eh, arcaico no nos está eh, favoreciendo en absolutamente nada. Eh, y somos las mayorías las que estamos exigiendo ese espacio de tranquilidad y de poder eh, vivir bien. Hay un, hay un, eh, hay un economista eh, chileno que, que me gusta mucho leer, que se llama Manfred Macniff, que, que ya murió, sí. uh -huh. un ser maravilloso, que él habla de, del desarrollo a escala humana. Siento que lo que, está, lo que podemos hacer ahora eh, con esta divisa que nos va a dar el cáñamo, que es lo que estamos caminando ahorita mismo, es, esos, es esas economías, microeconomías que empiezan a juntarse y a generar una macroeconomía para poder impactar de una forma más global. Tenemos que empezar más local, que es lo que estamos haciendo aquí en este momento en Comunidad Tribal. Pequeños desarrollos que se juntan a varios y hacemos un, un, algo más potente para poder enfrentarnos a todos estos desafíos con una mente como tuya esa pasión esa energía estoy seguro de que en unos años estaremos viendo una magnate en el mundo del cañamo pues más más gracias pero más más que eso sabes que eh, poder a, a, eh, caminar eh, poder a, a hacer parte de, de este diseño del camino eh yo, yo lo veo sabes eh, yo lo veo eh, como todo eso que estamos haciendo ahorita es, es, es esta unión. A mí me gusta mucho el tema del Pacífico. Te comenté pues que tengo, tengo bastante conexión con el Pacífico colombiano. Me ha gustado desde siempre todo este tema. Y hay un término que, que se llama URAMBA, que es un término africano. URAMBA significa unidad, 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 unidad. Eso es lo que está haciendo David, por ejemplo. David Benamí está haciendo URAMBA con todos nosotros, sí, nos está sí. uniendo. Es maravilloso. Hay otro término que, es, que se llama que es, se dice Ubuntu, Ubuntu, que es sudafricano y es que yo soy porque tú eres, nosotros somos porque ustedes son. O sea, me gusta más poder hacer parte de, de esa posibilidad, de ese, de ese diseño para que más adelante las cosas para todos los que estemos eh, sean más más fáciles, haya más confort ese sí. este esos pensamientos son muy hippies y te felicito sí bastante <laughs> pero por supuesto soy obviamente usuaria de la planta medicinal y recreacional que es más medicinal muchas veces para este mundo tan complejo así es igualmente igualmente claro que Como, sí compartimos la planta los mismos sentimientos y la misma energía Liliana, ¿te gustaría aprovechar esta plataforma para poder enviar un mensaje a tu gente, a tus políticos, la gente que toma decisiones en referencia al mundo del cañamo? Bueno, pues, pues básicamente eh, hay, hay otro, otro autor que me gusta mucho, es un biólogo italiano, Mancuso, que habla de, 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 de las plantas, eh, de cómo realmente son útiles al hombre. Entonces, desde ese, desde ese parafraseándolo un poco a él, es, es desde ese sentir desde las plantas, o sea, poder eh, crecer como las plantas y conectarnos como las plantas, ¿no? O sea, tener la capacidad de resistencia de las plantas, tener eh, eh, esa forma y estrategia de, de adaptación también eh, que tienen las plantas. Eh, lo que yo siento es que esa forma nos va a permitir un mejor modelo de organización, no el que tenemos ahorita, que, que de una u otra forma eh, eh, no nos está llevando a ninguna parte. Esa, esa creación centralista, todos los humanos hacemos todo desde una arquitectura muy muy animal, hacemos un cerebro eh, y, y de ahí bajan todos los órganos, que es como funciona nuestra política y nuestros, nuestros gobiernos, por lo general, las empresas. La invitación es poder empezar a crear eh, eh, este desarrollo como las plantas, que ellos no son centralizadas, las plantas funcionan a nivel general, sí, sí ellas verdad. se conectan diferente, hay una red radicular, ellas sí. están conectadas por debajo de la tierra y así funcionan maravillosamente. Ante las tempestades están eh, esbeltas y, y sólidas, entonces ese yo creo que puede ser un buen modelo para, para seguir, ya que este otro no nos ha funcionado, la verdad. Bueno, yo te felicito es eh, de verdad, eh, Liliana. Estoy muy emocionado con esta entrevista. Eh, me has inspirado mucho. <laughs> gracias, a ti también. <laughs> sí. gracias. Mil Muchas gracias, gracias. Eh, Liliana, por tu tiempo, por tu, por tu mente brillante, por tu, por tu pasión, por la planta y, y esta energía que tú estás dando para que las cosas ocurran no solamente en Colombia, sino en el resto del mundo, y que resuene en el universo entero. Muchas gracias, muchas gracias por compartir este, este mensaje, Ramón. Y, y pues nada, Dream on the table, Dream on the hand table, Dream on the hand table. Dream Dream the the hand table. table. Así es. <risa> <risa> Dale, gracias. Eh, muchas, muchas gracias.